Hola, muy buenas noches, Mauricio. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Sí, se me escucha. Hola, buenas noches. Se escucha muy bien. Permíteme por acá. Voy activando mi cámara. Mauricio Jiménez, ¿me escucha? Voy a activar su micrófono, por favor. Hola, buenas noches, Mauricio Jiménez. ¿Me escuchas? Permítame, solo estoy confirmando por acá algo. Bueno, para todos, buenas noches. Vamos a iniciar la sesión, ¿verdad? Ahorita pues igual estábamos esperando que los compañeros se terminaran de conectar para igual tener el quórum necesario que INSAFOR requiere para iniciar la clase, ¿sí? Entonces, Mauricio, ¿puedo activar su micrófono? ¿Se encuentra por ahí? Ok. Permítanme, estoy por acá. Bueno, ya tenemos el quórum necesario, ¿verdad? Por acá, mientras se van conectando los compañeros. Bueno, para todos tengan muy buenas noches, espero que estén bien. Yo sé que están haciendo un esfuerzo por estar en la clase. Es importante que ustedes miren esto como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para mejorar su calidad de vida, una oportunidad para mejorar sus ingresos. Y esto, pues recuerden que a veces es bien complicado, dicen unos. No, sino que yo les digo, siempre a los alumnos de las mejores universidades con las que trabajamos a nivel personal, yo se los digo, la diferencia entre una persona que tiene mejores ingresos y una persona que tiene como lo básico, les digo yo, de los ingresos, yo les digo que es la persona que está constantemente aprendiendo, es la persona que está cambiando, evolucionando, dando soporte, dando mejores opciones, ¿verdad? Para su vida personal y profesional, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues como les mencionaba el día de ayer, pues hemos estado ahí analizando algunos puntos importantes de la economía, de la parte digital, de la parte también de Instagram, y es importante eso, ¿sí? Entonces, que nosotros, ¿verdad?, veamos todo esto como les decía, como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad, ¿verdad?, para mejorar, pues, nuestros conocimientos y para cambiar, ¿verdad?, ¿sí? Entonces, vamos a pasar lo que es lista, ¿verdad? Por acá, permítanme, preparo. Vaya, voy a ir diciendo el nombre, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, tenemos que ir bastante optimizados con el tiempo. Y solo me van a activar su micrófono, ¿verdad? Y me van a confirmar, ¿verdad? Si está el compañero, ¿sí? Alex Ademir Rodríguez Martínez. ¿Se encuentra por acá? Aquí estoy. Ok. Andrea Sofía Castro Ibarra. Presente. Ok, Ángela Victoria Monterrosa Morán. Presente. Brandon Hardy Quesada Rivera. Creo que no se encuentra todavía. Ok, Claudia Ibáñez Salazar Argueta. No se encuentra. No. Ok, Daisy Maricela Domingo Orantes. Hola, hola, presente aquí. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. No, ok. Bueno, igual en lo que le estoy pasando lista, por acá igual se están uniendo más compañeros, ¿verdad? Bueno, Franklin Josué Ortiz Benítez.
Aquí. Va. Gabriela Elizabeth Martínez Bojorques. Aquí. Ok. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Se encuentra. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Ok. Hazel Alexandra Meléndez Cardona. Presente. Ok. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Idalia Margarita López Argueta. Creo que no está por acá. Jaime Salvador Hueso Elías. Buenas noches a todos. Aquí estamos, profe. Ya Va. listos. Me llega con todos los poderes. José Alexis Rodríguez Hernández. Por aquí, Lick. Va. Aquí Y estamos ya. ya lo tomamos listo por acá. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Presente. Ok. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Presente. Ok. María Rocibel Hernández Benítez. Presente. Ok. Melissa Abigail Hernández Sosa. Presente. Ok. Sara Patricia Barrios Carballo. Creo que no se encuentra. Sara Patricia Barrios Carballo. Sí, no se encuentra. Ok. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Ok. Yarixa Marbella Torres Urbina. Creo que no se encuentra. Ok. Bueno, vamos iniciando la clase, pues igual como les mencionaba, es importante que ustedes, ¿verdad? A mí no me mencionó, no sé. Sí, no Su nombre, importa. perdón, dígame. Edwin Daniel Aldana. Edwin Daniel Aldana. Ah, sí, por acá está. Sí. Sí, aquí ya lo había notificado que sí, ya estaba acompañado. No hay problema. Ok. Excelente. Bueno, como les reiteraba, ¿verdad? La idea de este curso es que ustedes tengan los conocimientos básicos, los fundamentos para hacer publicidad, para hacer marketing, ¿sí? Recuerden que yo les decía en la clase de la sesión de ayer que el propósito es que ustedes puedan mejorar sus habilidades técnicas digitales, puedan mejorar también lo que es el conocimiento, ya sea si ustedes quieren hacer venta, posicionamiento, quieren hacer un emprendimiento digital, y ahora pues está muy de moda todo esto, ¿sí? Ahora pues igual voy a proyectar mi pantalla, tengo por acá, ¿verdad? El celular, ¿verdad? Quiero enseñarles o mostrarles un poco, ¿verdad? Para los compañeros, ¿verdad? Que ahorita pues se van ingresando por acá. Les voy a enseñar lo que es Instagram, ¿sí? Lo voy a enseñar desde mi perfil, ¿verdad? Personal, para que miren un poco, ¿verdad? De la teoría que vamos a ir evaluando. Y me confirman, porfa, si miran mi pantalla. Permítanme. Vaya. Me avisan si visualizan mi pantalla, ¿sí? Está Ya se cargando. ve. Confirmo. Ok. Sí se ve. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Como les digo, ahorita tengo conectado acá, ¿verdad? He duplicado la pantalla, ¿verdad? Solo que por acá, ¿sí? Entonces, aquí está el perfil que manejo, ¿sí? Entonces, el perfil, ustedes tienen que crear una cuenta gratis, ¿verdad? En Instagram, recuerden que es una red social, que es una aplicación, pues, que está unida, ¿verdad? A la suite de Meta, pero por acá, ¿sí? El día de ayer no tenía internet, ¿verdad? Pero ahora ya solamente, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Este es el scroll de noticias, ¿sí? Dentro del scroll de noticias, pues igual acá nos caen las notificaciones de las cuentas que seguimos, miramos la publicidad, recuerden que todo esto, pues igual, o sea, es un algoritmo inteligente con conocimientos, esto lo que hace que hay conocimientos de inteligencia artificial, de estadística descriptiva, predictiva, tenemos también la parte de datos, etcétera, etcétera. Pero no vamos a complicar con eso, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por ejemplo, acá me voy a mi perfil, ¿sí?
Y acá ustedes visualizan, ¿sí? Este es un perfil, ¿verdad? Mi propósito no tanto es vender, sino que es dar a conocer lo que hago, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen, ah, el profe, ¿quién es el profe? Queremos ver si el profe tiene las credenciales para hablar de lo que habla, de marketing digital. Acá están algunas entrevistas que he hecho en televisión, radio, prensa, algunas colaboraciones que hemos hecho con empresas digitales de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos ese KG Tecnología de Bogotá, tenemos también lo que es Servi Especiales, ¿verdad? Es una startup de un país, ¿verdad? De Colombia. Y acá, ¿sí? Aquí está donde estuvimos dirigiendo San Salvador Emprende con la Alcaldía Capitalina, ¿verdad? Y el YBT. Acá están algunas entrevistas, ahí están algunos hermanamientos que hemos hecho con diferentes embajadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pero el punto no es contarles mi historia, ¿sí? Sino que si ustedes visualizan dónde está el número 3, ¿sí? Eso se le llama un menú hamburguesa, ¿sí? Entonces, yo quiero desplegar todas las opciones que, o todo lo que tenemos, o sea, todo lo que vamos a abordar ahora en parte teórica. Quiero que ustedes, pues, como les menciono, por ejemplo, acá, esta es una ventana modal o se le llama también un menú, ¿sí? Un menú que tiene diferentes funcionalidades en un perfecto orden de ideas, de elementos, como una jerarquía visual, ¿sí? Entonces, acá, el día de ayer hablábamos un poco de la configuración, hablábamos de, por ejemplo, de la parte estadística. Por ejemplo, si yo me voy a la parte estadística, aquí recuerden, vean que el algoritmo, recuerden que esto, alguien ha pensado, ¿verdad? Todo esto no es casualidad. Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, me meto a la, uy, me meto por acá a la parte, a la hamburguesa, ¿verdad? Al menú hamburguesa, le doy en estadística, ¿sí? Y acá me aparece un poco, ¿verdad? De la estadística, aquí me hace un pequeño análisis de barrido de información. Entonces, por ejemplo, acá me hace una correlación, una comparación de dos variables. Me dice los seguidores, los seguidores. La actividad del perfil dice, vamos a ver, las visitas del perfil dice más 50%. Entonces, esto, pues, como les digo, de nada sirve tener información, tener datos, ¿sí? Lo importante de esto es tomar decisiones. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Entonces, con esto, lo importante sería que, ¿qué decisión puedo tomar yo a nivel comercial? ¿Sí? Yo se lo digo incluso a empresarios, personas de junta directiva, ¿qué podemos hacer con esos datos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con los datos yo me puedo dar cuenta que mi público, o sea, no estoy llegando a la cantidad de seguidores adecuado, por ejemplo. Pero recuerden, una cosa es tener seguidores y otra cosa es que esos seguidores se conviertan en clientes, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Unas personas me dicen, mire, Juan, yo quiero que tener 1000 seguidores. Yo digo, ¿de qué te sirven 1000 seguidores, ¿sí? Si no te van a comprar ni el 1% o el 10%. Entonces, va a depender mucho de nuestros objetivos comerciales, etcétera, etcétera, que podamos alcanzar, ¿sí? De ahí, pues vamos a hacer, ahorita vamos. Este es el menú o la funcionalidad de Story, o las historias verdad de Instagram. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Hay un montón de marcas, empresas nacionales, por ejemplo, internacionales que ustedes visualizan. ¿Verdad? Yo le voy a poner, por ejemplo, una empresa nacional, perdón, no es una empresa, sino que una organización, Fundación Gloria de Clip, ¿sí? Entonces, esta organización no gubernamental, lo que hace es que ellos dan a conocer lo que hacen, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Lo voy a colocar acá una pausa. Si ustedes visualizan, eso lo vamos a ir abordando poco a poco. Esos colores no son hechos por casualidad, sino que eso lo da una paleta de colores, un brand book, un manual de marca, y ahí ellos están contando la historia que la señorita es finalista, ¿sí? Permítanme. Lo voy a poner desde el principio, permítame, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, esto es contar una historia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes visualizan, y permítanme, voy a pausarlo por acá. Si ustedes visualizan por ahí, ¿verdad? Ahí está un poco de los finalistas. Ellos hacen una premiación anual. Entonces, hay un efecto visual. Si ustedes visualizan, son como unas estrellas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso se personaliza. Pero recuerden, al hacer historias tenemos que contratar o tenemos que tener una mínima noción de diseño gráfico, ¿sí?
Si ustedes miran, ellos ocupan bastante figura geodésica, figura curvilínea, porque eso llama la atención y está comprobado científicamente, ¿sí? Por acá sale el primer finalista, ¿verdad? Creo que es una aplicación. Y acá, donde está esa flechita, se llama el CTA, el Call to Action, ¿sí? Recuerden que el propósito del publicista, de la persona de marketing que estaba haciendo ese análisis, ¿verdad? Era que la gente entre ese enlace, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, ¿verdad? Es que conozcamos, ¿verdad? Si yo le doy un clic, ahí me hace un hipervínculo, me hace una correlación a otro sitio, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, otra historia, ¿verdad? Jícaros, esa es otra marca, ¿sí? Arakari Studio, ahí está, ¿verdad? Vamos a ver, Grupo Infinito, por ejemplo, es un emprendedor de San Miguel, lo conozco, súper inteligente el muchacho. Fungi Pin, esto no sé, es Colandia, Huerta en Casa. Si ustedes miran, ellos están contando una historia, ¿sí? Entonces, toda esa arquitectura de información, toda esa información, todos esos colores, nada es al azar, ¿sí? Hay una planificación en Illustrator, en Photoshop, en Canva, en cualquier editor de video, y la persona, pues, es bien, o sea, han sido bien interesantes, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, otra historia, ¿verdad? Vamos con el tiempo limitado, pero quiero enseñarles esto. Vaya, esta marca es un proyecto que lo hace la alcaldía, ¿verdad? ¿Sí? Una alcaldía de otro país, ¿sí? Si ustedes visualizan, no sé si escuchan el sonido. ¿Se escucha el sonido? No. No, no se escucha. Va, no se preocupe. Entonces, lo que yo quiero que miren es como las transiciones, ¿ven? Son de las marcas que admiro. Eso que entró así es una transición, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Miren, hay un efecto que es como un fade out, un fade in, entra, sale, ¿bien? O sea, entra, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer con un efecto en un programa externo o interno, por decirlo, ¿sí? Y miren, de repente, estábamos en una canción, pasó a otra canción, a otro, esto es lo que no me dio la música, pero, vamos a ver. Entonces, miren, de repente, contamos una historia, ¿verdad? Con un tema, de ahí pasa a una imagen, ¿sí? Visualicen ese paneo, un paneo que va así, ¿verdad? Con la cámara de celular. Y acá, por ejemplo, están hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Que no es algo ajeno, ¿verdad? En nuestro país, incluso nosotros vamos a ver algo rápido, ¿verdad? De correlacionado a mercadeo, cómo o poder utilizarlo eso, ¿verdad? En hacer una publicidad. ¿Sí? Y acá, ¿ven? Acá tenemos la misma estrategia, ¿sí? El propósito es que la gente se inscriba a ese taller de innovación abierta, innovación digital, ¿sí? Entonces, si le doy un clic en suscríbete, no, perdón, inscríbete, me va a cargar un enlace donde yo lo voy a abrir externamente. Yo siempre les digo, recuerden que uno tiene que tener una estrategia, el por qué hacer lo que hace, ¿sí? Entonces, mi propósito es vender, entonces en el caso de ellos, el propósito es que se inscriban en esta red social o en ese sitio web, ¿ok? Y miren los colores. De repente estábamos con un color suave, un color pastel, un color encendido, miren. Entonces, ese juego de colores, alguien está detrás planificando eso, ¿sí? Visualiza. Y vamos a ver otra cuenta rapidito. Esta estadística. Vale. Entonces, esto, como les digo brevemente, pues, es una pequeña introducción porque es la teoría que vamos a ver en el manual y vamos a ir como en la praxis, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿verdad? Como les decía, lo vamos al menú hamburguesa, ¿verdad? ¿Sí? En el menú hamburguesa, pues, tenemos estadística. Por ejemplo, esta es otra red social que está sincronizada o es hermana la marca. Acá está la actividad, el código QR, por ejemplo, los pagos, ¿verdad? Vamos a ver, porque podemos hacer publicidad, ¿verdad? Por ejemplo, en esta plataforma, pero vamos a ver método de pago. Entonces aquí sincronizamos la tarjeta, ¿verdad? En suscripciones, ¿verdad? No tengo ninguna suscripción, información de contacto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para los compañeros, como les digo, ¿verdad? Que tienen un importante interés, ¿verdad? En esta red social, ya sea para monetizar, hacer dinero, pues les recomiendo que se registren, ¿verdad? Ahorita quizás voy a darle unas recomendaciones bastante breves,
para hacer ese proceso, ¿sí? Vamos a ver por acá. Voy a proyectar pantalla y me confirma, por favor, ¿sí? Se visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí, se ve. Ok. Entonces, como les mencionaba, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente. Permítanme. Solo voy a abrir una pantalla por acá para la clase. Bueno. Como les mencionaba, es importante que nosotros nos quitemos el miedo, ¿sí? Yo siempre les recomiendo a los estudiantes que miren esto como una oportunidad de mejorar su calidad de ingreso, ¿sí? Entonces, ahora Instagram, como les digo, pues ahí se hacen negocios, ¿sí? Yo hace poco les comentaba que compré un producto, ¿verdad? Un collar y me gustó la experiencia, ¿sí? Independientemente, mucha gente pues piensa que las redes sociales, ¿verdad? Solo es para diversión, para moverse, para hacer algo divertido y les digo, no, ahí hay mucho dinero, ¿sí? Y ahora Instagram pues funciona para eso, ¿sí? Para posicionamiento, para vender y para hacer más negocios, ¿ok? Entonces, vamos por acá, ¿verdad? Estamos en la segunda sesión, ¿verdad? Las características clave de Instagram, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver, elementos. ¿Sí? Entonces, por acá, vamos a ir viendo, permítanme. ¿Sí? Entonces, las características importantes, dice, de Instagram Story, ¿verdad? En el primer tema, ¿verdad? Ayer hablamos un poco de algunas características, hablábamos también de la parte de mercadeo, la parte también visual, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá, permítanme. Bueno, aquí estamos con el 1.2, aquí estamos, ¿sí? Entonces, formatos creativos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Instagram, recuerde eso, ¿sí? Que usted puede hacer los videos dentro de la aplicación, pero también los puede exportar o desde otra aplicación mandarlos, ¿sí? Entonces, los videos, recuerden que ahora está de moda, más allá, ¿verdad? De lo visual, ahora está de moda contar historias lo más breve posible, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, ¿cómo hacer, por ejemplo, pupusas en 3 pasos, en 4 pasos? Y a eso le llamamos, pues, vamos a hacer una pequeña, por acá, micro learning, ¿sí? Esto no lo digo yo, no es un invento, ay, el profe está inventando cosas. No, ya hay metodología en otros países que han validado esto mismo, ¿sí? Entonces, micro learning es una técnica de aprendizaje, ¿sí? Recuerden que yo les decía algo, nosotros, como seres humanos, tenemos una memoria de corto alcance y una memoria de largo alcance, ¿sí? Entonces, hay algunas personas que tienen una memoria muy retentiva. ¿A qué me refiero? Usted se puede acordar de elementos, por ejemplo, de su niñez, de su adolescencia, de sus padres, de su familia, y esos elementos están impregnados, ¿sí? Algunos dicen, ah, tiene memoria fotográfica, dice, ah, tiene, o sea, recuerda todo. Entonces, algunas personas tienen eso, ¿sí? No todos, así, ¿verdad? En términos así como prácticos o intuitivos, ¿sí? Entonces, la publicidad, la moda que está ahorita, lo que está comiéndose el mundo y lo que yo veo como publicista es los condensados de publicidad, ¿sí? Ahora ya no vende, les digo yo, un anuncio de 30 segundos, sino que puede vender un anuncio de 10 segundos, ¿sí? Y Instagram y todo lo que vamos a ir viendo, van a escuchar que yo voy a mencionar micro learning, ¿sí? Condensar información, resumirla, hacerla breve, hacerla concisa, ¿ok? Entonces, los formatos, como les decía por acá, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, hay una aplicación, vamos a ver, se llama aplicación de edición de video, ¿sí? ¿Sí? Entonces, CapCut.
Ah, sí, perdón, me equivoqué por acá, pero por acá lo corregí, ¿sí? Entonces, esta aplicación la instala en su celular y usted puede manipular sus videos, los puede editar, les puede dar color, etc. Entonces, ¿qué recomendación doy? Usted, por cuestiones de tiempo, no voy a enseñarles, o sea, tanto así, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible de hablar de diseño un poco más adelante. Pero esta aplicación CapCam, intente, ¿sí? Quítese el miedo. Pruebe, o sea, nada perdemos, les digo yo, comprobar, ¿sí? Entonces, para ser creativo, tenemos que tener ideas. Si no tenemos ideas es porque no leemos o porque no tenemos como algún don artístico, pero se puede desarrollar, ¿sí? No les digo que es imposible, pero se puede, ¿sí? Entonces, los videos cortos, por ejemplo, de 15 segundos, ¿sí? Entonces, los 15 segundos, recuerden ese punto, que la moda, lo que vende ahora, son los microlearning, ¿sí? Es educar a tu consumidor, a tu colaborador, a tu comunidad con algo sencillo, ¿sí? Y la combinación de muchos microlearning o de muchos microanuncios, eso crea una percepción de marca, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, vamos a activar el micrófono para ir haciéndolo interactivo, compañera Andrea, ¿no? ¿Puede activar su micrófono? ¿Sí? ¿O Daisy? Sí, Vaya. Dígame, vaya, ahora quiero que usted, la vamos a hacer profesora, ¿verdad? Por un dígame. momento, ¿sí? Entonces, analíceme cuál es su percepción de marca con respecto al profesor, o sea, a la clase, ¿sí? ¿Cuál es su percepción usted, qué es lo que usted se imagina o tiene una percepción? Para poner ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Con percepción de marca con respecto a su perfil o cómo. Como usted lo quiere interpretar, ¿sí? Yo lo que quiero es que haga un microlearning de cómo visualiza, cómo me percibe usted, ¿sí? Okay, si estamos hablando así como usted de que prácticamente vende conocimiento para que las demás personas sepamos de lo que usted hace y todo, yo pienso que es una persona bastante creativa, que le gusta transmitir el conocimiento y sobre todo impartirlo en redes sociales, no tanto de la manera exterior, sino que ya sería más enfocado a eso y cómo nosotros podemos, y así como se llama, aplicarlo en nuestras redes sociales. Ok, excelente. Compañera Daisy, ¿está por ahí? Aquí estoy. Vaya, cuénteme, ¿cómo percibe el perfil del profesor en Lo términos percibo prácticos? que es bastante dinámico en cuanto al conocimiento que tiene y lo que quiere dar a conocer a los alumnos. Siento que le gusta darlo como más práctico y enseñarlo bien detalladamente. Me Okay. gusta su forma de cómo lo hace, que es bien interactivo. Okay. Y nos demuestra también que lo que sabe también, que está seguro de lo que está haciendo. Okay. Vale. Entonces, esa percepción, ese análisis microlearning que hemos hecho ahorita, creo que fue en unos 8 segundos, 10 segundos el argumento. Entonces, eso es lo que las marcas, o sea, yo soy una marca, les digo, ¿sí? Una marca digital, ¿sí? Pero tengo una marca presencial, ¿sí? Entonces, yo les digo, ¿sí? Entonces, las marcas van a percibir algo de ustedes, ¿sí? Ustedes están mandando información, ¿sabes? Son como un wifi, ¿sí? Están mandando información, la gente los está leyendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que saber qué queremos transmitir. Yo no les digo que tengan doble personalidad, no. No les digo que tengan una doble vida, no. Sean auténticos, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, como les digo, salir de lo común, ¿sí? Si ustedes visualizan mi outfit, o sea, cabal, eso que se están imaginando, relacionado a la película, o pueden relacionar con una película, etcétera. Entonces, eso no es algo que, pues, yo me invente, sino que me gusta, ¿sí? Entonces, es mi estilo. Entonces, aparte que he trabajado en música, en la parte cultural, en la parte audiovisual, grabando videos con artistas. Entonces, me gusta todo ese ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, cambiando el punto por acá, volvemos por acá al manual.
Entonces, acá, como les decía, ¿verdad? Podemos editar videos con CapCam, por ejemplo, y con Sony Vegas, ¿sí? Yo voy a tratar la manera de hacer simulaciones en las próximas clases con alguno de los dos, ¿verdad? Para que miren que esto no es algo que no es complicadísimo, ¿sí? Pero recuerden que ahora nosotros tenemos un dicho en la cultura de empresas digitales o en la cultura de empresas de base tecnológica, tenemos un dicho. Vamos a hacer el mayor impacto con el menor recurso técnico, con el menor recurso financiero para alcanzar un resultado, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, es que no tengo una cámara Sony, es que no tengo un trípode, es que mire, es que yo no sé cómo editar el video. Yo les digo, si tenés voluntad, si tenés esfuerzo, si tenés disciplina, yo les digo, cuando hacía música, o sea, todavía tengo hecho como tres discos he hecho, ¿sí? Producidos, ¿sí? En El Salvador, ¿sí? Es a nivel personal, ¿verdad? Cuando hacía música, toda la gente decía, no, es que ustedes no pueden. Yo les decía, o sea, he grabado con los mejores, o sea, estudios de grabaciones, digo, con los mejores productores, psicólogos, o sea, tengo una formación, pues, de artista y de productor, les digo. Entonces, cuando alguien me dice, no puedo, es que no lo has intentado, o sea, yo les digo, intenten, quítense el miedo, les digo, ¿sí? Entonces, mucha de la música todavía suena en radio, ¿verdad? Solo que igual yo ya no estoy a cargo de eso, pero el punto es el siguiente, que nosotros tenemos que ver nuestra capacidad, ¿sí? Hay personas menos calificadas, con menos experiencia haciendo cosas que nosotros nunca lo vamos a atrever a hacer, ¿sí? Yo conozco personas que dicen, ay, es que yo, o sea, es que como no fui a la universidad, entonces todos son bloqueos, excusas, y para ser creativo, para hacer videos cortos, para hacer videos en directo, yo tengo que por lo menos soltarme o rodearme con las personas que son un poquito más, o sea, más directas o que les gusta, ¿verdad? La comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿verdad? Un intro, ¿verdad? Bienvenidos al curso, estimados compañeros. Es un gusto desde la Ruta Mundial de los Colores y Sabores, El Salvador, en América Central. Estamos en el curso especializado de Instagram Stories para mejorar la calidad de vida y de sus ingresos. Entonces, para ser creativos, entonces yo tengo que, recuerden ese punto, si usted no domina eso, rodéese con alguien que lo domine, ¿sí? No necesariamente usted tiene que estar hablando en un Instagram Live, no necesariamente usted tiene que estar en ese sentido, ¿sí? Adelante, Andrea, Sofía. Creo que también en esa parte Instagram ya tiene la función de los close friends, que es donde uno como que mete a los mejores amigos, por decirlo así, y hay personas que interactúan porque no se sienten, digamos, como que no se van a sentir juzgados, piensan que son como su comunidad y así sucesivamente. Sí. Recuerden que cada red social tiene su propia estrategia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los emoji, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos dentro del manual. Entonces, los emoji, por ejemplo, si ustedes visualizan, ¿verdad? Ya les voy a mandar un tipo de emoji, ¿verdad? Al grupo para que visualicen, ¿verdad? ¿Sí? Permítanme. Entonces, los emoji, ¿verdad? Recuerden que esa es una forma de comunicarnos con nuestra audiencia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita les voy a mandar, como les digo, a mí me gusta ser práctico, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros brindamos la clase, pero queremos ver que ustedes, pues, interactúen, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo mandar una cadena de emoji, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver por acá. ¿Sí? Tipos de poner de emoji. Emojis, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es una forma de comunicación. No les digo que ustedes, pues, tengan, o sea, otro tipo de comunicación, sino que ese es como mi identidad, ¿sí? Les voy a mandar, esos son, digamos, unos stickers, ¿verdad? Tal vez les da risa, ¿verdad? Por ejemplo, ya les mando. Entonces, los stickers nos dan a entender como nuestras emociones, así como decía el psicólogo Freud, lo decía el psicólogo Jung, nos da a entender, por ejemplo, como un poco de lo que somos nosotros, ¿sí? De nuestro estilo, de nuestra esencia como seres humanos, etc.
Ahí les mandé uno, ¿verdad? Para que visualicen, ¿verdad? Que no es algo que... Yo ocupo bastantes emojis, en verdad. Solo que a veces en el grupo, pero no los mando tan seguido, ¿verdad? Porque van a decir la gente, ah, esta persona pasa bien alegre. Que... O sea, yo les digo, yo soy bastante positivo en ese sentido, ¿sí? Ahorita, como estamos hablando, ¿verdad? Les mandé un poco de algunos stickers, ¿verdad? Que yo colecciono, me gustan. Y con los equipos que gestiono, o sea, nosotros nos reímos, ¿verdad? A veces de cosas tan insignificantes. Porque hay veces, ¿verdad? La cultura laboral, ¿verdad? A veces puede ser bien cuadrada, o sea, y a veces, o sea, a veces solo necesitas sonreír. Por ejemplo, imagínate, les digo yo, tenemos a veces problemas económicos, problemas emocionales, entonces, y de repente una sonrisa te cambia todo. Entonces, esto, recuerden que es psicología de Freud, psicología de Jung, psicología de Goleman, aplicado a marketing, a la parte digital, ¿sí? Entonces, si, cuando alguien me dice, profe, y esto que lo que tengo sombreado acá, profe, y esto que usted nos explica, es verdad. Yo le digo, no me crean a mí, créanle a la psicología de Freud, a la psicología de Jung, a la psicología de Goleman, ¿sí? Porque esto es psicología, ¿sí? Usted da a entender, me recuerdo que mi profesor de psicología y me decía, mírame, la alegría es mental y la felicidad es espiritual, ¿verdad? En un espíritu emprendedor activo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ser positivos, ¿sí? Para que la marca, si usted es una marca personal o representa una marca comercial, usted tiene que sentirse ameno, tiene que sentirse parte de, o tenemos que hacer sentir a las personas como si son nuestros amigos, ¿sí? Si bien es cierto, algunas personas dicen, no, el propósito es vender. Yo les digo, no. O sea, los negocios en el mercado digital, en los nuevos epicentros de comercio digital, no es vender, es hacer comunidad, es crear amigos, ¿sí? Yo me recuerdo que en una clase, pues, me decía mi profesor de psicología, ¿verdad? Que lo importante, que si vos te haces amigo, hay una relación recíproca, comercial, hay un hermanamiento digital, nosotros vamos a poder tener ventas, ¿sí? Entonces, yo a veces me dicen a mí, Juan, ¿cuál cree que fue la estrategia que le abrió puertas en la publicidad? Le digo, hacer amigos por internet, ¿sí? Entonces, amigos sinceros, ¿vea? O amigos que donde compartamos intereses en común, ¿sí? No les digo que sean amigos de todo el mundo, porque lógicamente, matemáticamente, aunque ocupemos o sea, todas las manos, ¿vea? No vamos a dar abasto, ¿sí? Pero pueden hacerse amigos de personas que compartan ideas en común, pensamientos. Entonces, tenemos que tener puntos en común, ¿sí? No podemos ser amigos de una persona, pues, que no comparta a veces nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras emociones. Entonces, tiene que haber una pequeña afinidad, ¿sí? Comercial, afinidad mental, afinidad de conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me gusta brindar las clases, adelante, compañero José Alexis. Hola, Lick. Quizás, no sé, soy abusivo o qué, pero en este caso, al menos con mi negocio que es el turismo, se van creando grupos, por así decirlo, de los mismos clientes y ya se tiene como base para los distintos tours que se proponen, porque a veces hasta ellos Sí. mismos los piden en base a los grupos y las amistades que van creando entre ellos. Correcto, compañero. En ese sentido, yo incluso trabajé con Fantruit, incluso creamos una marca con un proyecto internacional de las rutas y colores y sabores. Y es eso, ¿sí? La amistad se da casi orgánicamente. Ustedes no tienen que forzar a alguien, mira, ¿quieres ser mi amigo? No. O sea, se da naturalmente, ¿sí? Yo les digo, cuando una marca se acerca a ustedes, una empresa, un cliente, un colaborador, entonces usted va a llegar o sea, por causa y efecto, ¿sí? Y eso es importante, así como afirmaba el compañero de turismo, ¿sí? Bueno, por acá, igual, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? En las herramientas de edición, pues igual tenemos los stickers, tenemos los enlaces deslizables, ¿verdad? Por ejemplo, hay algo, ¿verdad? Para generar enlaces. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren tener, por decirle, una página web, entonces tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, acortar enlaces, ¿sí? Entonces, en sus tarjetas de presentación, que eso pues vale, el tabloide vale como unos 50, que son 25 tarjetitas, entonces las pueden sacar. Entonces, recuerden que en marketing, en invertir en Instagram, es una inversión, ¿sí?
Mucha gente dice, no, que está caro, o sea, es que esto es un gasto. Usted tiene que recuperar esa inversión, ¿sí? Por ejemplo, los empresarios. Yo he trabajado, he asesorado, conozco cómo funciona la mentalidad de un empresario. Y el empresario dice así, ¿sí? Si yo compro $100 de mercancía, por ejemplo, para hacer pupusas, frijoles, quesillo, el repollo, los tomates, la servilleta. La plancha, no, por decir, alquilo la plancha, por ejemplo, la maseca o el maíz, para la masa. Entonces, yo invierto $100, ¿sí? Entonces, la mentalidad de un empresario, usted la tiene que conocer. Ya le brindo la palabra, compañero, solo termino la idea para que no se me corte. Es que invierto 100 por acá y voy a recuperar $200. Entonces, tuve una rentabilidad del 50%, ¿sí? Porque $100 eran mis costos y gastos, y los otros $100, o sea, ya son mis ganancias netas, ¿ok? Adelante, compañera, con su pregunta, inquietud. ¿Sí? Más, bueno, es un comentario, va. Acá lo que se podría también poner en práctica es el ROI, porque es el Sí. retorno de la inversión. Entonces, en caso que nosotros estemos invirtiendo para nuestro negocio, quiérase 5, 10, 15, 20 en publicidad en Instagram, eso lo podemos tener muy bien controlado en una tabla con el ROI, porque Correcto. si no sabemos cómo manejar bien nuestro negocio, sí nos puede retornar la inversión que metimos a la publicidad. Sí, correcto, compañera. Sí, pero recuerde, hay un punto importante ahí que me gustaría hacer una acotación. Sí, que a veces invertir, o sea, requiere un plan. Sí, un plan, me refiero a que quiénes son mis clientes, cuál es mi canal de distribución. O sea, cómo voy a fabricar el producto, cuál es el costo de mi producto. Entonces, esto lleva una planificación, ¿sí? Nada queda a la suerte o al azar, ¿sí? El empresario dice, pongo $100 en este año, tengo que recuperar esto, ¿sí? De un modo u otro, pongo por acá, por ejemplo, las agencias de publicidad, por ejemplo, les comento. Ellos saben que tiran $1,000 por un lado y los van a recuperar en un mes por otro lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si ustedes siempre visualicen eso, ¿sí? Dicen, invierto $5 en publicidad, ¿cómo va a retornar o sea, cómo va a retornar ese $5, ¿sí? Recuerden que nuestros costos y gastos es lo que invertimos para subsistir, ya sea mensual, diariamente, semanal, etcétera. Entonces, ustedes visualicen eso, ¿sí? Si yo vendo, por ejemplo, camisas y tengo que recuperar el costo de las camisas, ¿sí? Tengo que recuperar el costo de la publicidad, el costo de la persona que me hace la pauta, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que aprender un poquito de matemática. No les digo que aprendan el trinomio cuadrado perfecto, que eso, o sea, sí es importante, pero no ese es el punto. Aprendan a usar Excel un poquito, ¿sí? Entonces, yo, cuando me dice, profe, ¿me puede ayudar con una asesoría? Yo le digo, con mucho gusto, yo puedo. Profe, ayúdeme con esto, con mucho gusto. Entonces, yo ya tengo una ponderación, un precio por hora, y va a variar de la industria, el sector y la persona también, ¿sí? Entonces, acá, la cohesión visual, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Ya vimos lo de los enlaces. Entonces, recuerden que acá ustedes sean curiosos, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a dar una técnica de las más importantes, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes quieren saber qué es una identidad visual. Por ejemplo, vamos a poner Tesla Brand Boots, ¿sí? Brandboots.pdf, ¿ok? Entonces, acá me va a cargar el manual de marca de la marca Tesla, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ver acá cuando hablamos de cohesión visual, las marcas chiquitas, pequeñas, medias, intermedias, grandes, todas tienen un manual de marca, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que invertir en su propio manual de marca. No les digo que hagan un manual súper complejo donde van los colores, o sea, inviertan, ¿sí? Va, por ejemplo, vamos a ver una marca belleza. Belleza Brambo. Vamos a ver. Entonces,
La identidad visual es importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Aquí hay, vamos a ver, creo que sí hay un manual de marca, ¿sí? Aquí está también el PDF, ¿sí? Entonces, el manual de marca visualice, la gente se imagina, ¿sí? Pero esto es para que, es un orden visual, así como hablábamos acá en el manual, un orden y organización. Para que exista un orden, tenemos que tener una planificación. Sin planificación, no existe marketing, no existe, no podemos monetizar el dinero, ¿sí? Y recuerden que nuestra calidad de vida, nuestra calidad de ingreso va a depender de nuestro conocimiento, planificación que hagamos, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un espacio, generar dinero, entonces yo tengo que planificar cómo genero dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, permítanme, voy a ocupar aquí una herramienta, ya vuelvo a proyectar. ¿Me permite? Entonces, la identidad visual juega un papel importante para el desarrollo de las empresas, ¿sí? Recuerden algo que todo esto, pues, tenemos que invertir en nuestro propio brandbook. Ajá, adelante, compañera. Mucho gusto. Solo como dato así, curioso, por decirlo así, Sí. un manual de marca también sirve como para dar a conocer, digamos, si uno manda a hacer tarjetas de presentación, stickers, entre otros, a una imprenta, ellos ya tienen un estudio previo de cómo se utiliza la marca, aparte de enseñarle al cliente, ¿verdad? Pero eso es más que Sí. todo también como para mostrarle a las personas que le realicen el material gráfico, ya sea impreso, entre otras, y no se pierdan como, digamos, de los colores o la identidad que ellos tienen, sea X o Y motivo, digamos, ya sea de belleza, de autos, entre otras. Correcto, sí, así como afirmaba Andrea Sofía Castro Ibarra, esta es una guía visual para hacer o ordenar las cosas, ¿sí? Voy a por acá proyectarles, ¿verdad? Recuerden que yo les digo, tenemos que ser prácticos, ¿sí? En la practicidad, ustedes tienen que ver la práctica, ¿sí? Y lo que me gusta de las clases, a mí les digo yo que me gusta enseñar lo que yo sé, ¿sí? No les hablo de que yo leo un libro, no, incluso yo me he tirado a volantear a los semáforos, ¿verdad? Una vez me decía un compañero, mira, me decía, ¿es verdad que funciona esa publicidad? No sé, le digo, y me fui a volantear a los semáforos, ¿verdad? Ahí por la Chiltiupán, en Ciudad Merdeo, y tuvimos una rentabilidad, un retorno del 10% aproximado, y les digo, fue algo, una experiencia increíble, ¿sí? Bueno, por acá estábamos viendo como un tipo de brand book, ¿sí? O una identidad visual, ¿verdad? Todo lo que van a ver en el manual, ustedes, por ejemplo, permítanme, todo lo que van a ver acá, ¿verdad? Del orden visual, de la cohesión visual, esto igual también de la construcción de anticipación, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un brand book o un manual de marca, ¿sí? Acá está el tipo de letra, el propósito, qué es, a qué público va dedicado, dice que va a un target de 35 a 59 años, etcétera, etcétera, un poco la misión, etcétera, ¿sí? Pero recuerden, si yo les estoy hablando de orden, de planificación, el profesor tiene que dar el ejemplo, ¿sí o no, Daisy? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, así es. Vale, entonces les voy a enseñar una pequeña estrategia para que ahorren dinero, ahorren tiempo y se ahorren dolores de cabeza, ¿sí? Si algunos de ustedes, pues acá me pueden decir, es que yo no tengo dinero para invertir, es que mire, está cara la comida, o sea, yo sé todo, o sea, está caro ahorita, o sea, no estoy diciendo que no, pero recuerden que la tecnología, así como decía Robert Kiyosaki, Jürgen Clary, Robinson, Robert Kiyosaki y otros actores, entonces tenemos que buscar apalancamiento. Tenemos que ver cómo hacemos más con el menor recurso posible, ¿sí? Estoy acá en ChatGPT, ¿verdad? Esta es una aplicación, ¿verdad? Gratuita de la Web3. Entonces, esto está cambiando industria, mis amigos en las corporaciones nacionales, multinacionales, estudiantes, lo ocupan, ¿sí? Hace poco estaban sacando un diplomado, parece que el COICA, financió un diplomado, no es algo que decir, ay, el profe nos está enseñando algo que ni existe. No, o sea, esto ya lo utilizan, ¿sí? Entonces voy a hacer un prompt y recuerden, ¿verdad? ¿Quién me dice su negocio, verdad? ¿Quién levanta la mano?
Vamos a hacer una simulación con su negocio para que miren que no estoy, no vamos a improvisar, ¿verdad? ¿Sí? Levante la mano, por favor. ¿Sí? Nadie. Vale. José, vaya, decime de qué es tu negocio. De turismo Va, vaya. nacional y regional. Vaya, decime, ¿dónde trabajas vos? ¿San Miguel, San Salvador, Chalatenango, Santana? ¿De dónde sos? Soy de San Salvador, pero el Ok. target depende de cada tour. Va. Entonces acá voy a poner, Porque ¿verdad? Actuar como un experto de turismo de 20 años de experiencia en el mercado. Entonces, esto es un prompt. Eso después se lo voy a explicar más detenidamente. Así se escribe, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como ven en pantalla. Prompt, ¿sí? Vale. Acá estoy escribiendo una instrucción, ¿sí? Entonces, digo, por acá, permíteme. Dice, actuar como un experto en turismo de 20 años de experiencia en el mercado. Brindarme 50 estrategias para aumentar las ventas en $1,000. No, le vamos a poner $2,000. $2,000. Y los argumentos tienen que ser claros, breves. Uy, me equivoqué por acá. Claros, breves, concisos, ¿sí? Esto nos da un pequeño orden, ¿sí? Vamos a ver. Nos da un pequeño orden, ¿sí? Con esto tenemos que ordenar el negocio, ¿sí? Entonces, recuerden, ustedes no inventan la rueda, van a hacer que la rueda se visualice mejor, ¿sí? Hago por aquí el prompt. ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan esto, mucha gente dice, profe, ¿qué nos está enseñando? Dice, les digo, no es magia, es matemática, ingeniería y va acoplado a la generación de contenido, al story, a la parte también creativa. Esto es creatividad solo que en conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí les estoy enseñando un escenario, cómo pueden hacer dinero, ¿sí? Muchas personas dicen, mire, es que yo no tengo ideas, profe, es que mire, que yo no nací con conocimiento. Le digo, o sea, tenéis que hacer esto. Esta es una herramienta gratuita, no lo digo yo, pues, o sea, lo pueden buscar en internet y hace cosas mejores que esta. Esto es algo rápido que se lo he hecho en 5 minutos. Si ustedes visualizan, ¿verdad? Paquetes personalizados, programa de lealtad, ofertas flash, publicidad en redes sociales, testimonios de cliente. Entonces, todo esto puede aplicar el compañero, ¿sí? ¿Ya has ocupado esta herramienta, compañero? Que se dedica a turismo. Sí, ya lo he ocupado. Vale. Entonces, con respecto a esta, ¿ya habías hecho algo parecido a esto? ¿De cómo hacer dinero? Sí. Recuerden que les digo, hagamos dinero, ¿sí? Lo que no lo había ocupado con este parámetro de un específico de ventas a aumentar, pero sí lo había ocupado para generar el calendario de contenido. Y Ok. realmente también se puede ocupar para que LD directamente cuál va a ser el contenido que se va a publicar. En el Correcto. sentido de que yo le daba qué ruta es la que necesitaba y él me creaba el post junto con los hashtags que se van a ocupar. Sí, como les menciono, esta es la moda. No es la moda, pero es la tendencia, lo que está moviendo ahorita el mundo, ¿sí? Hay compañeros que me dicen, mire, es que yo soy experto, y yo les digo, un plan de negocios te lo hago en 11 segundos, y te lo cumplo, les digo. Hasta te doy ahí derecho de devolución, mira, si no me funciona, les digo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir adaptando. La URL se la voy a mandar por acá en otro momento, pero ese es el detalle, ¿sí? Entonces, por acá vamos a ver, seguimos por acá, ¿verdad? En la parte si estamos hablando de cohesión visual, creatividad, de orden, entonces, ese es un ejemplo sencillo, práctico, que se dice en menos de 5 minutos, ¿cómo podemos generar eso, ¿sí? También tenemos otro punto importante, ¿verdad? La exclusividad, ¿sí? Entonces, a veces nosotros, ¿verdad? En la parte digital, en la parte de marketing, tenemos que transmitir que nuestra marca es exclusiva, ¿sí? Por ejemplo, nuestra comunidad es bastante selecta
y tiene que aplicar, por ejemplo, X, Y, Z, normas de comunidad, un requisito, por ejemplo, que se registre en un formulario. Y eso, pues, como les menciono, pues algo que ahorita está de moda, ¿verdad? Las encuestas interactivas, ¿sí? Nosotros podemos hacer encuestas ahora, ¿verdad? Adelante, Andrea, Sofía, Castro. O sea que en este caso también incluye así como, por ejemplo, empresas grandes, por decir algo como farmacias Value, que le dicen cuando uno va a comprar que si uno ya pertenece a la comunidad de ellos para tener ciertos beneficios y acumular puntos y ganar, digamos, premios que ellos pongan o cositas así, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, recuerden que eso es parte de una estrategia, ¿sí? De fidelización, ¿sí? Hay algo que se llama, permítanme, ya lo voy a proyectar nuevamente, tenemos 2 minutos más porque acá tenemos la variable, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos los modelos de monetización, permítanme. Okay, entonces voy a proyectar por acá. Tenemos, ya casi vamos cumpliendo el tiempo, ¿sí? Tenemos los modelos de monetización, ¿sí? Si estamos hablando de la puesta en escena, de las series narrativas, todo esto va acorde a un modelo de hacer dinero, monetización, se los recomiendo. Pueden visualizarlo, expandirlo y es parte de la economía digital y las stories en Instagram, ¿sí? Entonces, si yo quiero contar una historia, quiero contar el valor de mi marca, lo mínimo que tengo que hacer yo es estudiar esto, ¿sí? El storytelling. Esto es casi que una especialidad, ¿verdad? Esto. Storytelling. Solo estoy dando los inputs para que ustedes lo investiguen, se empapen más del tema. Tenemos que saber, vea, de storytelling, ¿verdad? Es una tendencia mundial en publicidad, en marketing digital. El arte de contar historias, ¿verdad? También tenemos que saber un poco también, vea, de analítica empresarial. Este es un tema complementario a todo lo que estamos viendo ahorita en el manual. Si yo quiero hacer una detrás de, o sea, un montaje de escena, tengo que aplicar un poquito de analítica para definir mi público, para medir un poco a quién va dirigido, la métrica. Y la analítica no es más que estadística pura, ¿sí? Y eso pues nos va a servir también, como les mencionaba, ¿verdad? Queremos lanzar un producto, ¿verdad? Tenemos que hacer como, yo les digo, las redes sociales es como si estés en la mejor conferencia de prensa, ¿sí? En la mejor conferencia de prensa donde todas las personas son periodistas, ¿sí? Entonces, usted se vuelve un periodista de su propia marca, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber contar una historia y cómo va a crear una serie o un conjunto de orden lógico de, por ejemplo, hoy puedo hablar de emprendimiento. Hoy puedo hablar, por ejemplo, si yo vendo pupusas, por ejemplo, puedo hablar de los problemas comunes, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Levantarse, por ejemplo. Puedo hablar de cómo ahorrar 15 minutos de tiempo, cómo cocinar rápido. Entonces, yo voy haciendo una serie cronológica, un conjunto de una narrativa, una argumentación bien, o sea, del argot popular salvadoreño, y eso nos va a generar un valor de marca, ¿sí? Así como ustedes se imaginan, ah, ¿por qué el profe anda vestido así? Ustedes se imaginan que va la película que está de moda, ¿sí? Y es válido, ¿sí? Entonces, esa narrativa, esa serie de elementos, de recursos, pues nos dan un importante resultado, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos la clase, pues sin antes agradecer su atención, su comprensión, su entendimiento, y recuerden algo, que nadie se lo diga. Viva su propia experiencia, regístrense en Instagram para que usted vaya viendo estos elementos, porque igual vamos a ir haciendo durante todo el curso, vamos a ir registrándonos, vamos a ir haciendo algunas pequeñas simulaciones de publicaciones y la idea es que usted pueda vender, pueda tener posicionamiento, pueda tener un proyecto digital
y que esto pues le genere un buen resultado, ¿sí? Así que nos vemos hasta el día de mañana y que descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, feliz.